Tiene la palabra el diputado Carlos Alberto Vivero. Gracias, señor presidente. Para adelantar mi voto, diputado, no está saliendo su voz. A ver. Sí, ¿me escucha? Ahora sí, diputado. ¿Me escucha? Ahora lo Muchas estamos gracias. Escuchando, pero no tenemos... En primer lugar, ratificar y... A ver si ahora... Sí, lo escucho. Darle las palabras. En primer lugar, ratificar el acompañamiento a esta ampliación de la ley 27.541 de solidaridad social. Moratoria realmente importante, porque ya en su momento los alcances de aquella ley eran absolutamente necesarios en cuanto a el país, en cuanto a la situación que estaban padeciendo millones de argentinos con el 40% de con lo cual esta ampliación de la moratoria. Diputado, lo que viene cerrar es la cámara a ver garantizar, si mejoramos la conexión. ¿Ahora me escucha mejor, señor presidente? Lo escuchamos muy bien ahora. En cuanto a los alcances de esta ampliación de la moratoria, como le decía, me parece que es absolutamente necesaria porque ya en diciembre, cuando sancionamos el impacto de la crisis económica generada por las políticas del gobierno anterior, fueron absolutamente dramáticas, y en este contexto es necesario y oportuno, porque la pandemia vino a exponer de manera descarnada el impacto y el resultado de esas políticas absolutamente judiciales para el conjunto del pueblo argentino. Ratificar que esta medida, que va a beneficiar entre 29.000 y 34.000 contribuyentes neuquinos, es un elemento absolutamente necesario. Refinanciar las deudas y refinanciar los alcances en materia impositiva, en materia sobre todo de seguridad social, neuquinas y neuquinos, y que me parece que tiene que ver con un conjunto de medidas que el Poder Ejecutivo está impulsando y que van a ser absolutamente necesarias en este marco de reactivación necesaria de la... que va a tener que tener como principal eje el cuidado sanitario, la protección sanitaria, que ahí hay una apuesta muy grande, me parece, un llamado muy necesario al cuidado colectivo, a la conciencia solidaria. La segunda cuestión, un Estado presente, un Estado que ha cuidado y que ha atendido, obviamente que nunca son suficientes la magnitud de la crisis, las distintas medidas que se llevan adelante, pero que realmente podamos profundizar y sostenerlo, me parece absolutamente. También destacar, y haciendo honor a este planteo que hacen muchos de hablar de sastrerías, yo quisiera hablar de los guantes que no han pasado incluso por este Congreso Nacional. Guantes blancos que han permitido, por ejemplo, una condonación escandalosa de deuda del Correo Argentino a favor de la familia Macri, guantes tarifas para la fuga de capitales de los grandes empresarios propietarios de un sistema absolutamente deficitario, guantes blancos para copar y proponer y generarle negocios a los amigos del expresidente Macri, y guantes blancos sobre todo para generar absolutamente todas estas políticas que... Diputado... Expresar mi solidaridad a mi vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, permanentemente atacada, permanentemente vilipendiada por
persona que le hizo enorme daño al pueblo argentino y que ha dejado al pueblo argentino en bancarrota y tiene la caradurez de expresarse de manera despectiva con nuestro país desde Europa. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado.